Muy bien, en cuanto a lo que son partidas nuevas, mayores metrados, tienen la misma lógica de valorización del expediente. ¿Ok? Aquí tenemos las agrupaciones en nuestra pestaña llamada Next Group. Por acá, estos tres grupos comparten la misma lógica. De igual manera que hicimos en expediente técnico, se aplica a mayores metrados y partidas nuevas. Vamos a verlo rápidamente. Una vez más, recordar los datos que tenemos que llenar. Ítem, descripción, la unidad del metrado y el costo unitario, y por acá también el metrado. Vamos a bajar. Vemos que está vacío las otras columnas, faltan calcular, y por aquí abajo no tenemos el cuadro de resumen. Bien. Vamos a dirigirnos a lo que son partidas nuevas, ¿vale? Partidas nuevas, concretamente a este botón llamado ejecutar. Recuerda que este botón hace todo el trabajo, el cálculo de todas las columnas, el cálculo del costo total, del cuadro de resumen, etc. Vamos a hacer clic en ejecutar. Y en cuestión de segundos, tenemos el mensaje de confirmación. Vamos a bajar. Ha calculado absolutamente todo. Vamos hasta abajo. Y por aquí tenemos el cálculo del costo directo. Por aquí abajo también está el resumen. ¿Vale? Recuerda que también tienes estas otras opciones para trabajarlas igual que le hemos explicado en el expediente técnico. Vámonos a lo que son mayores metrados. También tenemos por acá mayores metrados. Lo único que tenemos que llenar son estos datos. Bajamos hasta abajo, no tenemos nada. Vamos a dirigirnos al grupo mayores metrados. Y vamos a hacer clic concretamente en este botón llamado ejecutar. Clicamos. En cuestión de segundos, la tarea ha sido completada. Y aquí tenemos todos los cálculos hechos correspondientes a mayores metrados. ¿Ok? Ya no hay necesidad de hacerlo manualmente uno a uno. Tanto lo que es la valorización de expediente técnico, partidas nuevas y mayores metrados, estos cálculos que se hacen al final de la tabla, ya, de las partidas, es dinámico. Es decir, tú puedes tener en cuanto a la valorización del expediente, por ejemplo, este está hasta la fila 344. Tú puedes tener hasta la fila 500 o de repente puedes tener simplemente pocas partidas, ¿ya? Que abarcan hasta la fila 245. O sea, no importa, ¿ya? Al final el programa siempre te va a colocar estos datos de acá al final de las partidas, tanto en partidas nuevas y mayores metrados. Siempre. ¿Ok? Lo único que necesitas es eliminar todo esto de acá. Vas a eliminar. Y ya queda. Ahora vamos a hacer nuevamente el cálculo, mayores metrados, ejecutar. Y ya está.